Dominicanos residentes en Haití comienzan a abandonar ese país por la inestabilidad social, económica y política, mientras haitianos que viven aquí de manera irregular no quieren regresar a su tierra, siendo esta la razón de su ausencia en calles y avenidas, para evitar ser arrestados por inspectores de migración. Por igual se quejan de la lentitud de las autoridades haitianas para dotarlos de actas de nacimiento y cédulas y así gestionar visas dominicanas para no emigrar ilegalmente. La dominicana María Josefina Filpo dijo que desde hace 2 años trabajaba para una empresa de zonas francas en Pentión Bi, pero hace 2 días decidió regresar a Laguna Prieta, su comunidad, en Santiago, por causa de los secuestros, asaltos, crímenes, la inseguridad, falta de combustibles, alimentos y otros males. Me sentía cómoda porque me pagaban bien, pero mi seguridad está por encima de todo y los secuestros en Haití están a la orden del día. Si sales a las calles es con miedo a que te atraquen a plena luz del día, dijo. Eso mismo declaró Leonardo Martínez, un mecánico dominicano residente en Cotuí que laboraba en un taller de mecánica del suburbio de Delma, cerca de Puerto Príncipe, quien alega que a pesar de que le iba bien económicamente, decidió hacer un receso y regresar a República Dominicana hasta que la situación mejore en la nación vecina. Lamentó que las cosas en Haití se han puesto muy difíciles y que no podía estar en medio de un sobresalto, enfatizó. Varias mujeres haitianas embarazadas fueron detenidas en los últimos días en hospitales de la capital dominicana por inspectores de migración y fueron deportadas de forma inmediata, denunciaron este jueves grupos de derechos humanos. Las mujeres deportadas fueron objeto de detención y deportación por parte de inspectores de la Dirección General de Migración, DGM, en las inmediaciones de los hospitales, a los que acuden las gestantes para realizarse sus chequeos médicos rutinarios, denunció la Mesa Nacional para Migraciones y Refugiados en República Dominicana, MENAMIR. El coordinador de la organización, Medeles Estime, explicó en rueda de prensa que esta situación se produce, especialmente, en el entorno del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, Santo Domingo Este, y se aplica a mujeres que son residentes en el Gran Santo Domingo de larga data. Este jueves un grupo de 45 mujeres, 28 de ellas embarazadas, fueron deportadas por la frontera entre la ciudad dominicana de Comendador y la haitiana de Belladere, según informó el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados, GARR, una ONG haitiana que trabaja con deportados. Una fuente de la ONU confirmó a EFE los hechos, pero no confirmó el número de mujeres deportadas en estado de gestación. En varios videos que circulan en las redes sociales se ve a mujeres embarazadas y con niños pequeños subiendo a un autobús de la DGM, estacionado a las puertas de un hospital. Las autoridades dominicanas han adoptado en las últimas semanas medidas contundentes para frenar la inmigración ilegal desde Haití, país que pasa por una de las peores crisis políticas y de seguridad de los últimos años. Entre esas medidas, se anunció que los hospitales públicos solo atenderían a extranjeros indocumentados en casos de emergencia médica y también, que se prohibiría la entrada al país de mujeres embarazadas de más de 6 meses. Para la MENAMIR, ciertas disposiciones constituyen una práctica de discriminación racial, xenofóbica, y de intolerancia, contra las haitianas que viven en República Dominicana, dijo Estime. En este sentido, instó a los organismos internacionales a observar esas prácticas degradantes de la dignidad humana que contradicen las normas de protección internacional sobre derechos humanos así como los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Dominicana. También pidió a las instituciones dominicanas que dejen sin efecto la resolución del Consejo Nacional de Migración que impide a los supuestos ciudadanos ilegales hacer uso de hospitales públicos, incluyendo mujeres embarazadas, porque viola la Constitución y atenta contra la salud de la mujer. Sobre este punto, Estime insistió en que no se niegue el servicio de salud a las parturientas que lo solicitan desde Haití, cobrándoles una cuota de recuperación y garantizando su retorno una vez recibida la atención, teniendo en cuenta la situación de crisis que atraviesa el país, apuntó. Las medidas dispuestas por el gobierno dominicano también incluyen normas de carácter laboral para asegurar que las empresas no tienen a más de un 20% de extranjeros en sus plantillas, tal y como establece la ley del país. Empezó la campaña de presiones a República Dominicana para impedir ejerza su derecho soberano a repatriar ilegales y hacer cumplir la ley de migración. Es parte de la trama. Comunidad internacional se desentiende de la crisis de Haití, migración masiva a República Dominicana y que Dominicana no haga repatriaciones. Fusión es lo que ellos quieren.
si República Dominicana no aplica su ley de migración, no repatria ilegales, le daría la razón a la comunidad internacional para no intervenir en Haití. Debemos exigir migración masiva. Sí, Wembanica, hoy es un día de mercado, día de feria. Y este es uno de los puestos donde voy a pasar ahora, donde transitan los haitianos que vienen a comprar, a vender, y donde esperan las guaguas que van a la capital. Vamos a ver, ¿no?, cómo está la situación con el control militar que dicen tener las autoridades dominicanas en la frontera. Se están esperando la guagua. Vamos a ver el control militar, que se supone que aquí debe haber muchísimos guardias. A ver, bueno, allá ven, hay dos guardias sentados. ¿Lo ven ahí? Mire, esos son los guardias que hay aquí. Dos guardias sentados, hay uno que se paró. Miren la cadena, ese es el control militar que hay en la frontera. Dios. La Dirección General de Migración desalojó de una escuela pública en construcción a una pareja de haitianos indocumentados que residía en el plantel, ubicado en el distrito municipal Canca La Reina, provincia Espaillat. Desde La Vega se trasladó la brigada del organismo e hizo el levantamiento junto a autoridades del Ministerio de Educación de la zona, y luego procedió a desocupar el local. Las autoridades de migración, quienes actuaron apegadas a la ley 285.04 sobre migración, aseguraron que la pareja será repatriada en las próximas horas a su país, Haití. En la comunidad, los residentes se encontraban preocupados por la situación. Le quieren dejar el muerto a la República Dominicana. El gobierno de Estados Unidos exhortó a sus ciudadanos a salir de Haití ante la profunda inseguridad que se vive en el país caribeño y una escasez grave de combustible que ha afectado hospitales, escuelas y bancos. Las gasolineras de Haití permanecieron cerradas el jueves. El Departamento de Estado estadounidense hizo la inusual advertencia cuando el gobierno y la policía de Haití batallan para controlar a los grupos criminales que han bloqueado las terminales de distribución de combustible desde hace varias semanas. La escasez generalizada de combustible puede limitar servicios esenciales en una emergencia, incluyendo el acceso a bancos, transferencia de dinero, atención médica de urgencia, internet y telecomunicaciones, y las opciones de transporte público y privado, advirtió el Departamento de Estado el miércoles. Llamado a canadienses, mientras tanto, Canadá llamó a todos sus ciudadanos a salir de Haití, debido a las consecuencias que provoque la crisis de combustible en ese país. A través de su cuenta de Twitter, el gobierno canadiense advirtió a sus nacionales que si su presencia en el país caribeño no es esencial, considere abandonar la nación de forma segura. En nombre del gobierno dominicano, agradezco al gobierno de Guatemala por ser anfitrión de este 50º. República Dominicana planteó ante la Organización de Estados Americanos que la situación de Haití ha llegado a un punto dramático debido al nivel de violencia e inseguridad por el control territorial que han logrado ciertas pandillas. Confirman la necesidad de redefinir y establecer nuevas estrategias de gestión en todos los sectores del quehacer social y político. República Dominicana está haciendo su trabajo sobre el marco de la ley. Puede parecer inhumano, pero tenemos que hacerlo. Estamos llenos de ilegales haitianos, haitianas, delincuentes y demás. A los pro-haitianos les sugerimos dejar trabajar a las autoridades. Que se les respete sus derechos. Y ellos que respeten la ley.